días. Buenos días a todos y bienvenidos al Palacio de Colomina, a esta sede social y cultural de nuestra universidad, de la Universidad Diego Cardenal Herrera en Valencia. Es un espacio que ponemos a disposición de todos los ciudadanos y de todos aquellos que tienen iniciativas culturales y sociales para compartir, y en este caso la ponemos a disposición de estas jornadas de historia y análisis cinematográfico destinadas en esta ocasión al tema Malestar y cine, Capra y Bernarda. Me acompañan en la mesa José Luis Moreno, director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía de Culturarts IBAC, y Begoña Siles, directora de la Cátedra Luis García Berlanga de nuestra universidad. También quiero agradecer la presencia de Rafa Manuenda, director del Museo Berlanga, y de Salva Torres, periodista y director de la revista de arte Magma. Muchas gracias por vuestra presencia y gracias a todos ustedes también, a todos vosotros, por estar aquí esta mañana en esta breve inauguración. Como ya sabrán, bueno, la Cátedra Luis García Berlanga se creó hace aproximadamente casi tres años, creo que en enero ahora ya celebrará su tercer aniversario, y fue creada por una iniciativa conjunta de la Universidad CEU Cardenal Herrera y Culturarts IBAC, perteneciente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. El objetivo de esta cátedra es promover la investigación de la figura, la obra y el pensamiento de Luis García Berlanga, y también, paralelamente, potenciar la investigación y la docencia del cine español y de la cinematografía mediterránea en general. En estos tres años, desde el momento de su creación, la cátedra ha desarrollado ya numerosas actividades y puesto en marcha iniciativas en distintos ámbitos, como son la docencia, la investigación y el fomento de la producción audiovisual, siempre con el hilo conductor de la figura y obra de Berlanga. Por poner algunos ejemplos, dentro del certamen universitario de creación audiovisual Proyecta, que organizamos en la universidad todos los años, se introdujo, ya creo que fue el año pasado o el anterior, una nueva categoría. La categoría tiene la denominación de Luis García Berlanga, y en la que ya se han presentado pues numerosas piezas también en estos últimos años de certamen, piezas que ya forman parte del material audiovisual del Museo Berlanga. También se ha creado en la universidad una línea de investigación en comunicación audiovisual que ha dado lugar a varios trabajos de fin de grado con el tema de Berlanga, algunos teóricos, pero me gustaría también destacar por su singularidad uno fotográfico titulado Un dólar para Berlanga, que es un trabajo desarrollado por nuestro exalumno Fernando Ruiz, y donde se fotografió y se entrevistó a más de 20 personas que fueron familiares, amigos, conocidos, compañeros de Luis García Berlanga. El año pasado, por estas fechas más o menos, cuando inauguramos estas jornadas, montamos también una exposición con todas estas fotografías, y la verdad es que resultó una experiencia muy, muy bonita y muy enriquecedora. Ahora actualmente la exposición sigue montada en la exposición permanente, ¿no? la colección permanente de nuestro edificio del Centro de Producción Audiovisual. También durante estos tres años se han organizado en años sucesivos las tres ediciones que ya llevamos de las Jornadas de Historia y Análisis Cinematográfico, que han tenido como objetivo relacionar la obra de Berlanga con las obras de otros cineastas de renombre internacional, como por ejemplo Buñuel y Hitchcock en la primera edición, Orson Welles en la segunda y Capra en esta tercera edición. Todas estas sesiones de las jornadas, vídeos también presentados al certamen de Proyecta, los trabajos de fin de grado que se han desarrollado al hilo de la línea de investigación creada, como les comentaba ahora, están colgados en la página web de la cátedra. Y desde allí pueden consultarse, en la página web de la cátedra actúa como repositorio, ¿no?, de todo este material que se va generando al hilo de la cátedra
de la Cátedra Berlanga. Bueno, pues como podéis ver, bueno, pues la verdad es que yo creo que las iniciativas ya son muchas, esperamos que sean muchas más, y la colaboración entre Futurarts y la Universidad Azucena de la Herrera ha sido fructífera hasta este momento. Esperamos poder seguir trabajando conjuntamente y poder seguir sumando recursos y esfuerzos para cumplir con los objetivos de la cátedra, como les decía antes, pues promover la investigación, la docencia, incluso las actividades divulgativas en torno al cine español y a la cultura y a la cinematografía mediterráneas, y por supuesto promover la vida y la obra de Berlanga, uno de nuestros más ilustres cineastas. Sin más, agradeciéndoles de nuevo a todos ustedes su asistencia, cedo la palabra a Begoña Siles, directora de la Cátedra Luis García Berlanga. Bueno, gracias, Rosa. Buenos días y bienvenidos un año más a las jornadas de cine de la Cátedra de Investigación Luis García Berlanga. En primer lugar, quiero agradecer a José Luis Moreno, director adjunto, como ya saben, de Audiovisuales y Cinematografía de Cultura Ciudad, y a Rosa Vicedo, rectora de la Universidad Azucar de la Herrera, su presencia en este acto de inauguración y por el apoyo que un año más brindan a estas jornadas. Este año las jornadas llevan el título, como muy bien saben, Malestar y cine, del desencanto a los espacios encantados, en torno a Horizontes perdidos de Frank Capra y a Calabuch de Berlanga. Un título y dos películas que nos permiten enlazar la conmemoración de los 60 años del estreno de Calabuch con los 80 de Horizontes perdidos. Un enlace que no por casual deja de aflorar aquellos elementos que las emparentan, como son los espacios encantados aludidos en el título de las jornadas. Espacios encantados que a su vez se vinculan casualmente con el quinto centenario del célebre libro Utopía de Thomas More. Es en torno a esta feliz coincidencia que nos planteamos profundizar en estas jornadas acerca de espacios donde supuestamente reina la paz, la seguridad y la felicidad, tal y como ya han visto que arranca la película de Frank Capra, y que entronca, en mi opinión, con el anhelo del científico protagonista de Calabuch. Para desarrollar esta hipótesis, contamos en estas jornadas aquí ya quiero anunciar que desafortunadamente el catedrático Jesús González Requena, que estaba previsto que viniese esta mañana a hablar después de la inauguración, pues anunciar que por problemas de enfermedad no va a poder asistir. Pero lo que sí haremos después de la inauguración es llevar a cabo un coloquio Salvador Torres y yo sobre la película con todos ustedes. Como la hemos visto todos, pues hablaremos un coloquio sobre ella. Pero sí que vamos a contar a lo largo de estos dos días con el profesor Antonio Lastra, del Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, que vendrá esta tarde. También con el profesor Luis Martín Arias, de la Universidad de Valladolid, y que es vicepresidente de la Asociación Trama y Fondo, y con el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y también miembro de Trama y Fondo, José Luis Castro de Paz. Se completarán estas jornadas con sendos encuentros en torno al universo de Berlanga, con la presencia de los directores Paco Plaza y José Enrique Mas, profesor de la Universidad Azucar de la Herrera y que está aquí presente, y los dos exalumnos del CEU, de nuestra Universidad CEU Cardenal Herrera. Y después del coloquio que ellos tendrán en la mesa redonda, se llevará a cabo un vino de honor, como ya saben, por la conmemoración de los 25 años de comunicación audiovisual. Además, contaremos con las profesoras en estos encuentros, en estas mesas redondas, con las profesoras y catedrática Carmen Senabre, de la Universidad de Valencia, Amparo Zacarés y Nieves Alberola, las dos de la Universidad de Castellón. Y ambos encuentros, las dos mesas redondas, estarán moderadas por Rafa Maluenda, director del Berlanga Film Museum, y por Nieves López Menchero, de Culturas Ibar. Y bueno, bienvenidos de nuevo a todos, y después de la inauguración llevaremos a cabo este coloquio. Muchas gracias, Begoña. Y bueno, pues te doy ahora la palabra a José Luis Moreno, director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía de Culturas Ibar. José Luis.
muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer al CEU, Universidad Cardenal de Herrera, por todos estos años que llevamos de colaboración y que esperamos que se sigan manteniendo durante los próximos ejercicios. Bien, Cultura Cibac, como sabéis, es una institución de la Generalitat que principalmente tiene como uno de sus objetivos la difusión del cine y de los cineastas valencianos. En este caso, nos centramos en la figura de Berlanga como uno de los referentes más importantes del cine valenciano, y en este caso también pues tanto la cátedra García Berlanga como nosotros coincidimos en ese punto. Berlanga siempre ha sido un referente para muchos cineastas, también ha tenido referencias, y las jornadas que estamos celebrando, que celebramos hoy, que se han celebrado otros años, pues bien, como decía Rosa, pues intenta conectar películas de otros cineastas con las películas de Berlanga. Vemos que se comparten inquietudes, que se comparten problemas sociales y que son problemas que se van repitiendo cíclicamente durante la historia, y que incluso algunos de estos temas son muy actuales. Podríamos tomarlos, ver en la sociedad actual cómo estas inquietudes se repiten en películas o en libros que pueden tener 50, 60 o 100 años. O sea que, digamos que siempre tenemos los mismos problemas en la sociedad y un poco el cine nos ayuda a estudiarlos y a comprenderlos. Lo que pretendemos de estas jornadas es que salgan una serie de ponencias, salgan una serie de reflexiones que sirvan para alimentar lo que es la Berlanga Film Museum, el museo virtual de Berlanga, y que este museo sirva en un futuro tanto para aficionados al cine de Berlanga, aficionados al cine, y para estudiosos e investigadores de su obra. Y por nuestra parte, nada más, simplemente volver a agradecer al CEU toda su colaboración y que, bueno, que veremos qué resultado dan estas jornadas, que seguro que será satisfactorio para todos. Muchas gracias, José Luis. Estoy convencida de que sí, que serán unas jornadas fructíferas como lo han sido las anteriores. Y bueno, y además creo que es una buena manera, ¿no?, de empezar este día, y este día que va a terminar con el acto conmemorativo del inicio, ¿no?, de las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de este curso, de este año próximo, para celebrar el 25 aniversario de nuestros estudios de comunicación audiovisual. De 25 años, que se dice pronto, pero ya hace 25 años, ya son muchas promociones en la calle. Yo creo que es un buen motivo de celebración, y me parece, como les decía, pues una buena forma de empezar estos actos conmemorativos, destinar estas horas, estas sesiones al análisis de Berlanga y de Capra. Y sin más, deseándoles de nuevo que estas jornadas sean interesantes para todos ustedes, y agradeciendo también las intervenciones posteriores de todos los ponentes y conferenciantes que van a participar en las distintas sesiones, declaro inauguradas las jornadas de Historia y Análisis Cinematográfico, Malestar y Cine, Capra y Berlanga. Muchas gracias.